Listo, buenas tardes. Mi nombre es Adán Herrera. Los voy a estar acompañando aquí en el Open House de SICA 2021. Y nuestro tema va a ser muy importante, que se llama los plásticos y el medio ambiente. Aquí lo interesante y lo que vamos a estar viendo durante todo este transcurso de la tarde dentro de las pláticas y talleres es ver la importancia que tienen los materiales plásticos y nuestra responsabilidad para evitar la contaminación debida a los desechos plásticos. Entonces, ahorita vamos a tener algunas actividades. También van a poder hacer algunas preguntas en caso de que no alcanzar, en caso del tiempo, lo pueden hacer por medio de chat y contestaremos ahí por ahí sus preguntas. Ok, inicialmente lo que buscamos es preguntarles qué opinión tienen sobre los plásticos. Y lo primero que siempre preguntamos es comentarles, ¿son buenos o son malos los plásticos? Entonces, aquí les voy a pedir que levanten la mano los que crean que los materiales plásticos son buenos. Y por el contrario, los que crean que los plásticos son malos, no levanten la mano. Entonces, les pediría que levanten su mano los que crean que los plásticos son buenos. Ok, ¿por qué se los comento en esta parte? Porque es muy importante que ustedes vean que hay mucha publicidad alrededor del uso, del mal uso de los materiales plásticos, generando una mala información sobre los materiales plásticos. Pero ahorita vamos a ver algunos videos y van a hacer algunos talleres para que ustedes aprendan un poquito más sobre este tema. Entonces vamos a pasar a nuestro primer video. Por favor, si me pueden ayudar con eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Quiero invitarlos a que nos acompañen a hacer un recorrido por el Centro de Investigación en Química Aplicada, o mejor conocido como SICA. SICA, ¿qué es el SICA? Pues bueno, en el SICA nos dedicamos a investigar. Hacemos labores de investigación e innovación, pero no se me espante. Sé que suena bastante extraño, pero pues bueno, vamos a ver cómo se hace todo esto de la investigación. En el SICA nosotros contamos con muchos laboratorios y equipos especiales que nos ayudan a saber de qué están hechas las cosas y cómo podemos mejorarlas. Para esto, pues bueno, contamos con un grupo de personas especializadas que se denominan científicos. Sí, en el SICA tenemos científicos. ¿No lo sabías? Pues bueno, ya estás enterado. Bien. Pues los científicos particularmente se dedican a estudiar, observar y analizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y también a investigar los materiales y cómo se pueden mejorar. En el SICA, estos materiales que estudiamos, pues son particularmente los materiales plásticos y las personas o los científicos se dan a la tarea de inventar, de innovar para mejorar estos materiales y que tú puedas tener una mejor vida. Pues bien, vamos entonces a hablar el día de hoy acerca de la importancia que tienen los plásticos en nuestra vida diaria. Y pues bueno, vamos a empezar definiendo qué son los plásticos. Pues los plásticos son materiales flexibles y elásticos. Así es, flexibles y elásticos. Los plásticos también pueden tener otras características. Por ejemplo, pueden ser muy resistentes, como para soportar nuestro peso cuando nos sentamos en una silla. Pero también pueden ser tan ligeros que los podemos utilizar como ropa de lluvia, en impermeables, nuestras botas de hule y también, por ejemplo, los paraguas están fabricados de plástico y no son pesados. Además, los plásticos, como les decía en un principio, pueden ser flexibles, pero también pueden ser sumamente rígidos, que pueden, por ejemplo, conformar las carcasas de los robots o las partes de autos. Además, los plásticos también nos pueden brindar mucha comodidad y seguridad. Por ejemplo, ¿sabías que nuestros colchones, edredones, almohadas y sábanas están fabricadas en un alto porcentaje o conformadas en un alto porcentaje por material plástico? ¿No lo sabías? Bueno, date cuenta, los plásticos son maravillosos. Por otro lado, los plásticos juegan un papel fundamental
para la preservación de nuestros alimentos y que los podamos comer tan ricos como a nosotros nos gusta. Los plásticos, pues bueno, se transforman en empaques y esto nos ayuda a darle a nuestro producto o a nuestros alimentos un mayor tiempo de vida. Por otro lado, ¿ustedes se imaginan lo caótico que podría ser en la actualidad nuestra vida si no existieran los plásticos? La verdad, ¿qué es eso? Sería un caos. Imaginémonos en plena pandemia y sin plásticos. No tendríamos cubrebocas, no tendríamos equipos de seguridad, nuestros médicos no tendrían todo su equipo de protección y la verdad es que entonces todos estaríamos enfermos. ¿Son increíbles, cierto, los plásticos? Claro que sí. Pues bueno, los plásticos también nos pueden brindar confort y nos pueden dar una mejor calidad de vida. Por ejemplo, quienes usamos anteojos, pues bueno, nos daremos cuenta que están fabricados de plástico y sin ellos no podríamos ver. Ahora, los plásticos juegan un papel fundamental en nuestra vida, en la vida de todos los niños, porque los plásticos nos han proveído diversión durante mucho tiempo. Los plásticos conforman juguetes desde los más simples hasta los más complejos. Ahora bien, no solo son divertidos los juguetes, sino también son seguros al estar elaborados en materiales plásticos. ¿Se imaginan ustedes nuestra vida diaria sin los plásticos, sin juguetes? Sería muy aburrida, ¿cierto? Como se habrán podido dar cuenta, los plásticos tienen muchos usos y nos ayudan a tener una vida más cómoda, práctica, divertida y segura. ¡Hasta la próxima! Ok, por ahí ya vimos la importancia de los materiales plásticos, donde nos comentaban todos los usos que pueden tener y obviamente nosotros podemos tenerlos en la casa y prácticamente todo lo que ustedes tienen por ahí a su alrededor, muchos de esos productos son plásticos. Entonces, por ahí hablaba de la importancia de los materiales plásticos, donde podemos tener materiales como este, que son muy, muy flexibles, que yo puedo estirarlos, puedo deformarlos según la necesidad que yo desee, o podemos tener materiales demasiado rígidos, como este tipo. Pero ahorita una pregunta muy importante. Nosotros por aquí tenemos un clip y tenemos un imán. ¿Ok? ¿Ustedes creen que tengamos plásticos que se comporten como metales? Si su respuesta es positiva, levanten la mano. Y si creen que no existan plásticos que se comporten como metal, no levanten la mano. ¿Creen que puede existir un material plástico que se comporte como un metal? ¿Sí? ¿No? Bueno, bien. Este es un material plástico y este es nuestro imán. ¿Sí se fijan? También podemos tener materiales plásticos que se comporten como metales. Entonces, es una gran oportunidad de utilizar este tipo de materiales para muchos usos. Aquí lo importante es ver qué hacemos con nuestros materiales plásticos una vez que ya no usamos ese tipo de productos. Entonces, ahorita vamos a pasar al siguiente video donde vamos a ver la importancia del reciclado y la limpieza de los materiales plásticos. Sí, compañeros, si me gustan apoyar con el siguiente video. Si nosotros tenemos o consideramos dos tipos de materiales, nosotros podemos ver que tienen ciertas características. Nosotros pudiéramos pensar que este material que tenemos por aquí es más pesado que este por su volumen. Este material es un metal y podemos ver el peso que se genera por sus propiedades. Después podemos utilizar un material plástico y un material plástico vamos a tener un peso mucho menor debido a que su característica de ligereza nos permite precisamente tener muchos productos plásticos con bajo peso. Pero aún así, dentro de los materiales plásticos, nosotros podemos encontrar todavía materiales que podemos considerar espumados y que todavía aún así podemos todavía aligerar el peso de esa pieza. Entonces, nosotros por eso encontramos en la parte automotriz, en la parte de electrodomésticos, la parte de bebidas, podemos encontrar muchos productos plásticos que han sustituido los materiales metálicos y algunos otros tipos de materiales. ¿Qué es un plástico? Un plástico es un material que puede ser moldeado en objetos sólidos de diferentes formas. Esa es una característica del plástico.
Pero otra característica bien interesante hoy en día es el término basura. Basura lo podemos ver como cualquier sólido inservible, todo material no deseado. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que nosotros, cuando nosotros tenemos un material plástico, lo primero que hacemos es tomarnos el líquido, usar nuestro producto plástico y después de haber consumido ese producto plástico lo consideramos basura. Cuando no es así, por eso son los códigos de reciclaje. Los códigos de reciclaje me van a decir que yo puedo reprocesar ese material, lo puedo volver a usar o puedo hacer otro producto que yo desee. Dentro de los plásticos, obviamente, tenemos esta cultura de economía lineal que prácticamente yo consumo el producto y desecho el plástico que tengo, que utilizamos como un envase. Pero hoy en día el cambio a otro tipo de cultura es hacer una economía circular, donde yo este material que tenemos por aquí, este material una vez que yo consumo, yo no lo voy a tirar a la basura, sino que voy a llevarlo a un contenedor donde se le va a permitir el reciclaje de ese material y nunca va a caer a la basura. Primero se hace el diseño de mi producto, se elabora el producto, se distribuye, se consume y se puede reutilizar. Vamos a poder reprocesar, vamos a poder reciclar y volver a usar ese material para algún otro uso sin necesidad de llevarlo a la basura. ¿Y cómo vienen o cómo nosotros podemos identificar cada uno de estos materiales? Bueno, ya tenemos una cierta nomenclatura, una cierta identificación que nos va a permitir saber qué tipo de material es y cómo lo voy a poder reciclar ese tipo de materiales. Nosotros esto lo podemos encontrar en muchos de los productos que nosotros consumimos o cuando vamos al supermercado podemos encontrar este tipo de códigos. Si nosotros típicamente vienen en la base, que lo podemos ver por aquí, cada uno de estos triángulos, en las bases podemos encontrar cada uno de estos códigos de que nos vienen enumerados, donde el 1 son polietilenos, el 2 es polietilenos, el 3 es policloruro de vinilo, el 4 es un polietileno de baja densidad, polipropilenos, poliestirenos, y en el código 7 vienen otros. No es necesario que nos aprendamos qué tipo de materiales, sino que ese código nos va a permitir la gente que hace el reciclado, nos va a permitir saber con qué materiales los puedo yo mezclar o no. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de materiales? Que siempre le echamos la culpa al material y no a la gente que lo llevó ahí. Está todo este tipo de productos plásticos que nosotros encontramos en los mares, en la tierra, en las calles, no van a dar por sí solos ahí, sino que existió un humano que lo llevó a esa parte cuando lo primero que debe haber pensado en hacer es llevarlo a un centro de acopio o llevarlo a un lugar para que lo puedan reprocesar o reutilizar. Entonces, el contar con una conciencia ecológica es importante para estas nuevas generaciones porque estamos generando muchos residuos plásticos que no tienen necesidad de estar ni en lagos, ni en la tierra, ni en el bosque. Podemos reprocesar ese material y evitar la contaminación. Los plásticos podemos reusar, podemos reciclar y eso nos va a permitir que estos materiales no contaminen en nuestro ambiente. Por aquí tenemos ahí algunos materiales que nos van a servir de ejemplo, porque no sé si recuerden que había este material que tenemos por aquí, que es una bolsa de plástico que se utilizaba para el mandado, y se decía que no son reciclables, pero si ustedes ven por ahí, trae su código de reciclaje. Este tipo de bolsas, yo puedo reprocesarlas y puedo utilizarlas para fabricar, o de hecho se fabrican para hacer estas bolsas. Las bolsas de basura de color negro, estas se utilizan con reciclado de bolsas anteriores. También se nos decía por ahí que este tipo de recipientes o de vasos no eran reciclables, pero si nosotros vemos la parte de la base de este tipo de materiales, podemos encontrar su código de reciclaje. Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros debemos de verificar si esos materiales se pueden reciclar y en qué podemos hacer. También tenemos aquí ejemplos muy interesantes, sobre todo este que ustedes consumen muy a menudo, que son las botellitas de agua de refresco. Este tipo de materiales nosotros los podemos moler, así los llevamos a esta parte, y después nosotros vamos a poder reprocesar o reciclar ese tipo de materiales. ¿En qué creen que se reciclen ese tipo de materiales? Se utilizan mucho para dos cosas. Una son para las bancas que encuentran ahí en los parques públicos vienen de madera plástica. Y la otra opción, que es la más común que se utiliza, es para hacer esto. No sé si ustedes tengan por ahí este tipo de camisas, que son 100% poliéster. Y ese poliéster viene del reciclado
viene del reciclado de mis botellas. Entonces, si se fijan, yo no requiero disponer de esa botella en un bote de basura, sino que yo puedo mandarla a un centro de acopio y que permitan ese tipo de reciclados. También otra cosa que por ahí ustedes consumen mucho es esto. Estas son las bolsas de frituras que tienen por ahí. Estas bolsas de fritura se piensa que no son reciclables, pero yo puedo también reprocesar este material, lo puedo granular y después yo puedo hacer esto. Puedo hacer cualquier pieza de plástico que yo desee reutilizando ese tipo de materiales. Y ese tipo de cosas me permiten evitar la contaminación de suelos, de ríos y de mares. Hay otra cosa también muy importante dentro de los materiales plásticos y es que también aceptan otro tipo de residuos, como en el caso de los residuos de la madera. Cuando nosotros hacemos un mueble, nos va a salir un residuo, que esto se conoce como aserrín, y ese aserrín yo lo puedo agregar también a fuentes de reciclado de materiales plásticos y puedo obtener algo como esto, que se conoce como madera plástica. Esto es una madera plástica donde yo puedo hacer muebles, puedo hacer suelos de ese tipo. De hecho, ya ahorita en muchos de los comercios encuentran muchos muebles de madera plástica. Pero también podemos hacer uso de materiales o de otros residuos, como de hecho van a utilizarlo ahorita ustedes en uno de los talleres, es esto, es el residuo de café de cafetera. Este residuo de café de cafetera yo también lo puedo agregar a los plásticos y puedo hacer también componentes, vasos, platos, cucharas de un material reciclado o un material sintético con café. Entonces, yo puedo hacer uso de muchas opciones para evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. Entonces, si se fijan, los materiales plásticos son muy bondadosos. No son materiales, yo los puedo reutilizar, yo puedo reprocesar y así evitar la contaminación de nuestro ambiente. Hay mucha gente que se dedica al reciclaje de materiales plásticos porque eso les va a ayudar a obtener recursos económicos y con eso van a poder hacer un buen negocio y vivir del reciclado. Hay ya muchas empresas que se dedican al reciclaje de materiales plásticos precisamente porque le hallaron un beneficio económico para sus familias y eso les permite tener un trabajo. ¿Ok? Y en caso de que no tengan alguna duda, vamos a pasar a conocer un poquito las instalaciones de nuestra planta piloto, donde nosotros podemos hacer desde bolsas de plástico, envases, platos, cucharas, y que puedan ver un poquito más qué hacemos nosotros ahí en SICA. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta y si no, pasamos a lo que conocemos como un tour virtual de nuestra planta de procesos de transformación de plásticos. Igualmente, pueden ahorita también empezar a hacer algunas preguntas porque van a pasar a hacer muchos experimentos con varios científicos de aquí del SICA y que ustedes pueden hacerle esas preguntas a ustedes de cualquier cosa que ustedes tengan duda sobre los materiales plásticos biodegradables. Entonces, voy a presentarles ahorita nuestra planta piloto de transformación, donde ustedes van a poder ver los grandes equipos que nosotros tenemos para hacer precisamente los productos plásticos. Esta parte es nuestra planta de proceso de transformación, donde nosotros podemos hacer desde vasos, platos, cucharas, podemos empezar a ver algunas de las máquinas que nosotros tenemos para poder procesar algunos de los materiales plásticos y donde nosotros podemos ver qué es un proceso, cómo se fabrica un material plástico. Entonces, estos materiales plásticos nosotros podemos fabricar un producto plástico y es muy importante que nosotros conozcamos qué características deben de tener. Entonces, ahorita nomás prácticamente les voy a poner qué es lo que hacemos. Prácticamente es fundir ese material, le damos una cierta temperatura, agregamos este material, que es, en este caso este material es un reciclado de bolsa de fritura de papitas, y nosotros vamos a agregarle color, vamos a agregarle alguna característica que yo quiera, y voy a inyectar ese material a nuestro molde, que está por este lado. Y una vez que esa pieza que pasa de caliente a fría, vamos a poder nosotros moldearlo o darle una característica de una pieza, ya sea plato, vaso, cuchara, y vamos a obtener ese producto. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sale esta pieza. Aquí cerramos el molde para poder inyectar
y podemos, una vez inyectamos, se enfría y ya obtenemos una pieza de este tipo. Entonces, así es un proceso de inyección donde yo lo único que tengo que hacer es ponerle aquí un molde de un plato cuchara y yo puedo transformar ese tipo de materiales plásticos. Pero no solamente puedo utilizar estas máquinas para hacer algunos materiales plásticos, sino que también, dependiendo del tamaño de la máquina, puedo utilizar algunos otros características u otros productos que yo puedo hacer y que me pueden ayudar a reciclar y a reprocesar este tipo de materiales, donde yo puedo ver aquí donde ven cucharas, platos, vasos, y yo puedo fabricar todo este tipo de materiales. Hay que considerar que todo este tipo de materiales los puedo reciclar y puedo reusar este tipo de materiales plásticos. ¿Ok? Entonces puedo hacer desde piezas muy pequeñas hasta piezas muy grandes de material plástico. Por así que nada más dependo de la imaginación y de lo que yo quiera fabricar para hacer productos plásticos biodegradables y evitar la contaminación. Entonces, bueno, para seguir con la siguiente parte de este Open House, vamos a ir a ver la parte de los talleres, donde mi compañera Yolanda Ortega va a ver una práctica, un taller muy bonito que se conoce como hule de origen natural. ¿Ok? Los dejamos aquí con mi compañera. Bye. Sí, yo soy doctora Yolanda y les voy a hablar del hule de origen natural. ¿Sabían que existen más de 2,000 especies de plantas que producen hule de forma natural? Así es, dentro de estas 2,000 plantas existen 3 de importancia industrial. Se llama Hevea brasiliensis, que mejor conocida como el árbol del hule, el diente de león y el guayule. A diferencia del árbol del hule, el hule que produce guayule es hipoalergénico, es decir, no causa alergia. Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para poder saber qué cantidad de hule produce guayule es ir de colecta a los diferentes estados que conforman el desierto chihuahuense. Una vez que regresamos de la colecta, nosotros procesamos esta rama. Lo que hacemos es separar las ramas de las hojas y las flores. El guayule acumula el hule en el tallo y en sus ramas. También podemos encontrar hule en las hojas, pero en menor cantidad. Es por ello que nosotros solamente procesamos las ramas y el tallo. Principalmente en el tallo se acumula en la corteza, que es esta parte que quitamos. Las ramas, que son más delgadas, las cortamos en pedacitos pequeños. Y el tallo más grueso, lo que hacemos es cortarlo con el bisturí para obtener solamente la corteza del tallo. Después de obtener nuestras ramas ya cortadas y la corteza separada del tallo, lo que hacemos es colocar todo esto en una licuadora industrial y le colocamos un líquido con un pH alcalino. El hule puede obtenerse del guayule de forma sólida o líquida. En la forma sólida se obtiene el hule y en la forma líquida se le conoce como látex. Nosotros lo que hacemos es obtener el látex de esta manera. Después de moler, lo que nosotros tenemos que hacer es separar toda la parte fibrosa del tallo y de las ramas del guayule a través de esta malla. Aquí nosotros ya obtenemos el látex en solución acuosa. Aproximadamente pasamos 5 mililitros de este líquido a este tubo. Lo ponemos en un equipo y a altas velocidades nos va a permitir separar el látex. Aquí podemos ver el látex en la parte de arriba. El látex es un líquido con un color blanquecino. Para que nosotros podamos tomar el látex que se formó en este tubito que se quedó en la parte de arriba, tenemos que ponerle una solución ácida. Un ejemplo de esta que seguramente tienen en casa es el vinagre. Este tubito ya le colocamos el vinagre y miren cómo se puede sacar el látex fácilmente. ¿Vieron? Y lo dejamos secar. Ya una vez seco, lo podemos tomar con las manos y estirar. Se siente como una liga. Resistente, es maleable. Por estas propiedades, estas características que tiene este hule de guayule, que es importante ahora para la industria automotriz y para el área médica. En la industria automotriz es más que nada para la producción de llantas. Y en el área médica, como yo les había mencionado, que es un hule que no causa reacción alérgica y se utiliza para hacer guantes de látex y catéteres. Espero que les haya gustado saber un poco más de lo que hacemos aquí en SICA y que todo esto despierte en ustedes su interés en la investigación. Y además de que puedan darse cuenta de todo lo maravilloso que tenemos en el planeta. Y lo que es, en este caso, en el desierto chihuahuense, que tenemos una riqueza muy, muy, muy bonita. También existen otro tipo, otras plantas que también producen hule
o también en forma de látex. También, por ejemplo, en casitas, y a lo mejor pues, ustedes lo han comido en una ensalada o algo, la lechuga como esta, si ustedes ahora que hagan lechuga, que le ayuden a su mami, pueden encontrar también un líquido blanquecino que se puede ver, que es puede salir, y es esto es el látex que produce también la lechuga. Puedes ir cortándola, y ver hasta el final, le puedes ver que sale como un líquido blanco, de esta hasta acá, esta parte, y ese es látex que está produciendo, también que produce la lechuga. Y eso te lo puedes comer. También hay una fruta que es una planta que produce como fruta es el higo, la higuera, que también está, por ejemplo, esta agua, el higo es el único que nosotros, el fruto, el higo es el que nosotros nos comemos. Pero esta planta también produce látex. Miren, fíjense, ahorita le voy a, en su tallo y en las hojitas, voy a arrancar un poquito esta y van a ver que sale como un líquido blanquecino. Y ese es el látex que produce. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y pasaremos ahora con mi compañera Marisela, que les hablará de un tema también muy interesante. Síganse la pasando muy bien. Adiós. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Miren, ahorita nos encontramos en un laboratorio. Mi nombre, en el laboratorio de síntesis de polímeros. Ya les han platicado mucho acerca de lo que son los polímeros. Existen polímeros naturales y polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales están como los que nos acaba de explicar la compañera Yolanda, que ya ven que a través de las plantas extrajo, de la planta del guayule, extrajo el hule. Pero existen polímeros sintéticos que ya han sido transformados por el hombre, como por ejemplo, no sé si han visto, esto es un polímero, estas son fibras de nylon. Con estas fibras nosotros podemos hacer lo que son las cerdas de los cepillos de dientes. Y también existen otros polímeros con lo que se utilizan mucho, como ahorita les explicaron, para hacer lo que son los juguetes. En este taller lo que quiero compartirles a ustedes es cómo hacer un polímero natural biodegradable. A ver, quiero que pongan mucha atención en el siguiente video. Hola chicos, mi nombre es Marisela, soy química y trabajo en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Trabajo en el Laboratorio de Síntesis de Polímeros. Se preguntarán qué son los polímeros o dónde encontramos los polímeros. Bueno, los polímeros, de acuerdo a su origen, los clasificamos en polímeros naturales o polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales se encuentra, por ejemplo, la celulosa, el almidón, el algodón, el caucho. Y entre los polímeros sintéticos son aquellos que ya han sido transformados o modificados por el hombre. Algunos ejemplos de estos polímeros son, por ejemplo, el poliestireno, que es con lo que se hacen todo lo que son los platos, los vasos desechables. El polietileno, que es lo que utilizamos en las bolsas de supermercado, o bien que se utiliza para hacer contenedores, para almacenar cremas, champús, etc. Ahora chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este taller? Pues es un polímero natural biodegradable, que está hecho a base de materia orgánica de las cáscaras de las frutas. Bueno, para hacer nuestro polímero natural biodegradable, lo que necesitamos es fécula de maíz, glicerina, aceite vegetal, vinagre blanco, un poco de agua, colorantes artificiales y la materia orgánica que son las cáscaras de las frutas, que puede ser de mango, de papaya, de pepino, las cuales previamente con ayuda de un adulto son trituradas en una licuadora con un poco de agua. El procedimiento que vamos a seguir para hacer nuestro polímero natural sería el siguiente. Hay que agregar 2 cucharadas de fécula de maíz, es una cucharada sopera de la que utilizamos en nuestras casas, 2 cucharadas, 1 cucharada de vinagre blanco, también del mismo tamaño, sopera, 1 cucharadita de aceite vegetal, para este caso vamos a utilizar una cucharita más chiquita, una cucharada cafetera de aceite vegetal, un poco de agua, una tapita de agua, y finalmente vamos a agregar la cáscara de la fruta que deseemos, por ejemplo puede ser cáscara de papaya, y todo esto se licúa con ayuda de un adulto, ¿verdad? Ya que se tiene bien mezclado todos los ingredientes, se procede a colocarlo en un vasito, en un recipiente de plástico como este.
el cual le vamos a poner una gotita de glicerina que se va a utilizar como desmoldante, como cuando hacemos los pasteles. Se vacía la solución aquí. Ya que se tiene ahí, se le puede agregar algún colorante artificial, unas gotitas. Se mezcla con ayuda de una cucharita y finalmente se va a meter en un microondas aproximadamente un minuto para que ahí termine la reacción. Una vez que ha transcurrido un minuto en el microondas, se obtiene este polímero, el cual se va a dejar enfriar y posteriormente ustedes lo pueden decorar, así como lo tengo poniéndole un sticker, y lo pueden utilizar como un pin, poniéndole un segurito, o bien ponerle un imán y utilizarlo como magneto y ponerlo en su refri. Espero les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Bueno, fíjense, este polímero al ser natural, biodegradable y por tener, contiene materia orgánica, que son las cáscaras de las frutas, lo vamos a poder utilizar como una composta y lo vamos a poder poner en la tierra de las macetas de nuestras casas, y así de esta manera va a proveer nutrientes a las plantas, de esta forma creciendo pues más bonitas las flores, y además vamos a evitar que exista más contaminación en el medio ambiente. Vamos a continuar con otro taller en el cual también se utiliza, se va a hacer una composta utilizando lo que son los residuos del café. Hola, buenos días a todos. Hola chicos y hola chicas, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, pues bienvenidos al Open House de SICA. Yo estoy en el Departamento de Materiales Avanzados, así se llama el lugar en donde yo trabajo dentro del SICA. En esta ocasión, como les mencionó mi compañera Marisela, les preparamos un taller que se llama Nutriendo las plantas con café. En el video van a ver qué relación tiene el café con los polímeros, que es el tema que estamos tratando hoy, y una manera de aprovechar, así como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, de aprovechar los polímeros, reusarlos, reutilizarlos. Entonces, por favor, pongan mucha atención al siguiente video para que después platiquemos sobre sus dudas o las preguntas que quieran hacer. ¿Sale? Adelante con el video, por favor. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos. Yo soy Laisa Arismendi. Estamos en el laboratorio del Departamento de Materiales Avanzados del Centro de Investigación en Química Aplicada. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho, o se puede trabajar mucho en el área de la agricultura, pero en el SICA tenemos para trabajar en todos tipos de áreas: automotriz, textil, biológica, agroquímica, etcétera. Les voy a enseñar cómo podemos hacer fertilizante para las plantas. El taller se llama Nutriendo a las plantas con café. ¿Y qué tiene que ver el café con los polímeros? El café está hecho por celulosa y la celulosa es un polímero natural. Es por eso que podamos utilizarlo. Les voy a decir los ingredientes que necesitamos. Estos son los residuos que quedan del café. Vamos a utilizar estos residuos en primer lugar. Este parece como una sal, pero se llama fertilizante y tiene diferentes nutrientes para las plantas. Y vamos a utilizar agua. Esa agua, dependiendo del fertilizante que utilicemos, la podemos calentar un poco, claro, con ayuda de alguien adulto. Vamos a necesitar unas charolitas. Estas charolitas se usan comúnmente en la cocina para hornear, o puede ser una cazuelita. Y vamos a utilizar un frasco para finalmente guardar nuestro producto. Pueden juntar varios de estos residuos de café que dijimos y los ponen a secar. Los pueden extender en una charolita, en una cazuela, y para que se sequen un poco. Ya que están un poco secos, les muestro. Aquí yo les tengo preparado, ya tengo un poco caliente el agua, y voy a poner en el agua
fertilizante. Ustedes van a ver cómo se mezcla el fertilizante en el agua. Es una solución, así se le llama, muy concentrada de fertilizante. Ya que pasaron algunos minutos, se van a dar cuenta que el fertilizante ya está bien mezclado, bien disuelto en el agua. Hay que tener cuidado porque está un poquito tibia el agua. Yo lo hice en esta ocasión, lo hice en esta parrilla, así le llamamos aquí en el laboratorio, pero ustedes lo pueden hacer en su casa con ayuda de alguien adulto, lo pueden hacer en la estufa. Vamos a empezar a ponerlo en la charolita donde yo junté todos los residuos de café que les mencioné. Miren, los pongo en una charola, el fertilizante poco a poco y voy a mezclar como si estuviera haciendo una masa. Le seguimos agregando la solución de fertilizante hasta que ya quede todo húmedo, hasta llegar a ver de esta manera el café. Se ve como muy líquido, pero en realidad, miren, en realidad, si yo lo muevo, no es líquido, no se me escurre, no pasa como los líquidos que gotea, que se escurre. Entonces, cuando está así, es cuando ya está listo. Lo podemos secar de varias formas. Nosotros aquí en el laboratorio utilizamos una estufa especial en donde le ponemos la temperatura que queremos y así lo hacemos un poco más rápido. Ustedes en su casa lo podrían hacer nuevamente con ayuda de algún adulto. Lo pueden poner en el horno a la temperatura más baja que puedan, ¿no? 60, 70 grados centígrados, no más, porque entonces el café se puede empezar a quemar, a tostar. Y si acaso no tienen el horno, sería un poco más tardado, pero lo pueden dejar al sol y estarlo agitando de vez en cuando y se va a secar. Entonces ahí ustedes busquen la mejor opción. Si va a ser la estufa, tienen que pedir la ayuda de un adulto. Entonces aquí está la mezcla. Esta es nuestra estufa en el laboratorio. La voy a colocar y la voy a dejar ahí y la voy a estar checando media hora, una hora, porque hay que darle tiempo a que poco a poco se vaya secando. Ustedes van a notar con el color, ya que está seco, el café se ve más claro y si lo tocan se siente como arenita, no como lodo. Y entonces ya lo tenemos listo y podemos pasar a guardarlo en donde ustedes prefieran, en un frasco, en una bolsa de plástico. Hay que tratar de que sea algo que lo proteja de la humedad para que no se vaya mojando poco a poco con el tiempo, ¿ok? Los granos de café que tenemos son como una esponja. Entonces lo que nosotros hacemos es que esa esponja se llene de agua con fertilizante. Y después, cuando lo secamos, lo único que se seca es el agua. Este fertilizante se vuelve a hacer sólido y llena todos esos huecos, todos esos poros de la esponja, que en este caso sería como el café. Ahí queda fertilizante por mucho tiempo. Y cada vez que nosotros vamos a regar nuestra planta, ese fertilizante se va desprendiendo poco a poco del café y así lo aprovechamos más tiempo. Es necesario solamente una cantidad muy pequeña para nutrir a nuestra planta. Por ejemplo, yo me traje esta pequeña plantita. Vamos a ponerle como si le estuviéramos poniendo sal, una pizquita. Y no todos los días, podemos hacerlo una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Y con eso va a ser suficiente. Entonces,
poca cantidad, no es necesario que lo pongan como si fuera tierra alrededor. Lo pueden usar en las plantas de su jardín, lo pueden utilizar en los árboles, en el pasto, en general. Pues espero que les haya gustado. A los que les gusten mucho las plantitas, pues esta es, podría ser una nueva actividad en su jardín, para su jardín, con sus papás o con algún mayor. Un tip, si acaso no encuentran fácilmente el fertilizante en algunas tiendas donde venden cosas para jardín, etcétera, les comento que podrían hacer un llamado té de plátano. Si ustedes lo buscan o piden ayuda para buscarlo en internet, van a ver que es muy sencillo hacerlo. Se necesitan cáscaras de plátano, agua y hervirlo cierto tiempo en la estufa. Pueden consultarlo y en lugar de mojar el café con la solución que yo les mostré de fertilizante, lo podrían mojar con el té de plátano, por si acaso también quieren utilizar el plátano. Pues esto fue todo, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. ¿Sabían que el café tenía celulosa? Y la celulosa es un polímero natural también. No sabía. Ven, es por eso, hace rato se los comentaron en el primer video, mi primer compañero les comentó que también por el café, como tiene la celulosa, también se puede utilizar con otros plásticos para ser reutilizados en diferentes cosas. Pero en esta ocasión les preparé ese taller para que sea algo que, si ustedes quieren, lo puedan hacer ustedes en su casa. Y bueno, entonces, si no tienen ningún comentario... Yo tengo una pregunta. A ver, dime... ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar secar el café? Es que depende de cómo lo vayas a hacer. Por ejemplo, si la primera vez que lo tomas después de que quedó en la cafetera el residuo, pues si hay muchos, si lo haces al sol, por ejemplo, pues lo puedes dejar ahí un día y a lo mejor si hace mucho sol se seca en el mismo día. A lo mejor si no hace tanto sol necesita más tiempo. Entonces, lo importante es que lo estés checando y lo estés mezclando así con una cucharita para que se vaya secando más pronto. Si acaso lo deciden secar en un hornito eléctrico a baja temperatura, no más de 70 grados, pues a lo mejor con unas horas basta. Entonces, depende de cómo lo vayas a secar. Así ustedes reutilizan y doble ganancia, le ayudan también a las plantitas. ¿Sale? Bueno, pues para continuar con el programa y para que vean el siguiente taller, los voy a dejar con mi compañera Gladys de los Santos, que les va a enseñar un taller que se llama Llaveros de Plástico. Nos vemos, chicos. Hola, hola, buenos días. Buenas tardes, ya, ¿cómo están? Hola, hola. Good morning, good afternoon. Yo espero que estén disfrutando mucho de estos talleres que están aprendiendo con nosotros. Mi nombre es Gladys de los Santos, trabajo en un departamento que se llama síntesis de polímeros, es decir, nosotros aquí preparamos los plásticos, muchos de los que ya les han platicado para qué sirven, cómo son, cómo los podemos reutilizar, nosotros aquí también los preparamos. En esta ocasión yo les voy a platicar el último de los talleres que verán el día de hoy en el Open House, lo cual nos da muchísimo gusto haberlos recibido esta tarde con nosotros, que nos puedan acompañar y conocer un poco de nuestras actividades. Y lo que yo les voy a platicar se llama preparar llaveros mágicos o llaveros de colores o algún utensilio que podamos usar para decorar o para hacer algo bonito, un regalo. Ahora que viene el Día de las Madres, lo podemos usar para regalarle algo a nuestra mamá. Y entonces el objetivo es obtener una pieza decorativa a partir de algo que tiramos todo el tiempo a la basura, como son los empaques de algunos alimentos. Entonces, les voy a compartir cómo los podemos hacer. Es muy sencillo y necesitamos cosas que en la mayoría de los casos tenemos en nuestra casa. Es por eso que les vamos a pasar a continuación un pequeño video donde nos muestra cómo es que lo podemos preparar.
Mi nombre es Gladys de los Santos, yo trabajo desde hace casi 24 años en el SICA, en el Centro de Investigación en Química Aplicada, en el Departamento de Síntesis de Polímeros. El SICA es un centro que nos dedicamos a trabajar en investigación en torno a los plásticos, que nosotros los conocemos con su nombre científico, que son polímeros. De tal manera que estamos todo el tiempo en contacto con sustancias químicas y con muchas cosas divertidas, interesantes, pero incluso que pudieran llegar a ser peligrosas. Los plásticos o los polímeros son materiales con los cuales estamos muy habituados a convivir. Los encontramos en muchísimas cosas de nuestra vida diaria. Si ustedes observan a su alrededor, definitivamente hay algo de plástico que están utilizando. Tal vez la pluma con la que están escribiendo, el recipiente en donde se comieron el desayuno que les mandó su mamá a la escuela. Entonces, nosotros hemos tratado de darnos un poco a la tarea de encontrar algunos otros usos que podamos darle a todos estos plásticos que desechamos diariamente y que de alguna manera pudieran tal vez crear o causar algún problema de contaminación a nuestro ambiente. Es muy frecuente que nuestra mamá vaya al súper y venga con galletas, con fruta, con algunos alimentos que se encuentran en este tipo de empaques. Ustedes probablemente han visto en algunos de los empaques que utilizamos en la casa que detrás de ellos viene un triángulo, le llamamos triángulo del reciclado, y en ese triangulito se coloca en el interior un número. El número nos indica el material del cual está fabricado este material plástico. Entonces, para nosotros realizar este experimento que les voy a platicar, necesitamos ubicar materiales que tengan dentro el número 6. Entonces, ustedes dense a la tarea de buscar ese triangulito con el número 6 en el interior. ¿Qué necesitamos como materiales para hacer este experimento sencillo? Los recubrimientos o empaques de alimentos, como ya lo habíamos mencionado, un horno, el horno tiene que ser un horno eléctrico, unas tijeras, marcadores permanentes, pueden utilizar estambre, hilo, clips incluso para elaborar, por ejemplo, un llavero, aretes o alguna pieza como ustedes quieran. Yo tengo aquí una perforadora que esto me sirve para poner un huequito, un agujerito, sobre todo si queremos hacer algo que nos vayamos a colgar. Necesitamos, perdón, también unas pinzas y bueno, yo tengo aquí algo que me sirve para presionar en el caso de que el material no esté totalmente plano. Entonces aquí lo interesante es que ustedes pueden preparar algo muy bonito usando su imaginación y con los colores que tengamos disponibles. Entonces yo dibujé una mariposa, dibujé un pájaro enojado, una abeja, y entonces ustedes pueden preparar lo que ustedes quieran. Tomamos un recipiente, el que tiene el número 6 en el triángulo del reciclado, y preferentemente tomamos la parte más planita, porque estas otras partes que tienen bordes probablemente nos van a generar un material que no quede totalmente plano. Entonces vamos a tratar de tomar la parte más plana, la cortamos en el tamaño que ustedes gusten. Es importante considerar que este material que se llama poliestireno es termoencogible, lo que significa que va a reducir casi el 50% de su tamaño. Entonces, si ustedes preparan algo muy chiquitito, pues va a quedar aún más chiquitito. Una vez que tenemos entonces ya nuestra pieza que hemos recortado, ahora sí, lo que vamos a hacer es dibujar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a dibujar el nombre de mi lugar de trabajo. Pueden hacer una frase, pueden dibujar un corazón, lo que ustedes se les ocurran. Aquí el límite es únicamente su imaginación. Finalmente, usamos colores o marcadores permanentes porque de esa manera el color no se va a perder con el calor, por el contrario, se va a contraer y se va a concentrar aún más. Una vez que tengamos entonces ya nuestra figura que hemos grabado en el material reciclado y nuestro horno precalentado, el horno se calienta entre 120 y 150 grados centígrados preferentemente. No más que eso, porque si calentamos más de 150 grados podemos quemar el material y ya no va a suceder el efecto que queremos ver. Entonces hay que precalentarlo, nos esperamos algunos 5 minutos para que aseguremos que la temperatura ya se ha alcanzado. Vamos a introducir con mucha precaución, porque recordemos que el horno está caliente, nuestro material al interior. Lo podemos hacer con la mano teniendo precaución de no quemarnos. Empezamos a observar cómo el material se empieza a mover, se hace como un globito, pierde su forma, poco a poco empieza a encogerse y de nuevo a volverse planito. En el momento en el que observemos que deja de moverse, cuando ya no cambia de forma, es cuando podemos retirarlo del horno. En este momento ya no se mueve, quiere decir que ya podemos removerlo. Lo sacamos con mucho cuidado porque recordamos que esto está caliente, con unas pinzas, y lo colocamos en un lugar seguro. Esto no es necesario, solamente si no quedó muy derechito lo podemos presionar con algún material firme
para que de nuevo se expanda. Entonces, si ustedes recuerdan, el tamaño que teníamos originalmente ahora es mucho más pequeño. Y con esto pueden ustedes elaborar pues el dibujo, lo que ustedes quieran plasmar en sus imágenes. Bueno, niños, ojalá les haya gustado este pequeño y práctico experimento. Es así como hemos preparado algún objeto decorativo que ustedes pueden usar, hacer fácilmente en su casa. Recuerden que pueden hacer lo que quieran, lo que su imaginación les diga. Esperamos verlos pronto en algún otro taller de nuestra institución. Espero que este haya sido de su total agrado y que hayan aprendido un poquito acerca del reciclado de los materiales. ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Creen que lo puedan hacer en casa? Solamente recuerden que lo que necesitamos es un horno de los que son hornitos eléctricos, que no en el horno de microondas. Y usen los marcadores que son permanentes, los que son de color muy fuerte, porque con eso son los que va a quedar más bonito. Y solamente tienen que ubicar en los empaques, por ejemplo, de pasteles, de galletas, de fruta que compramos en el súper, que en el numerito que muy apenas se alcanza a apreciar, que está impreso sobre el plástico, se ve un triángulo y dentro un número. Tienen que encontrar que el número que esté ahí sea el 6, ¿sí? Eso es bien importante. Y ya después de ahí lo cortan, le pueden hacer un agujerito, dibujan lo que ustedes quieran y lo ponen con mucha precaución, le dicen a su mamá que les ayude en el horno. En el horno tarda como un minuto, más o menos un minuto, tal vez un poquitito más, algunos segundos más, pero no más que eso. Y ustedes van a ver, como vimos en el video, que se empieza a encoger, se empieza a hacer chiquito, incluso cambia de forma, parece ser como un monstruo, así que se está moviendo, y de repente esas vuelve a acomodarse, queda planito, y en el momento que ya no observan que se mueva, ahí con mucha precaución, porque acuérdense que el horno está bien caliente, con unas pinzas lo retiran. Si es otro número, significa que es otro polímero, que es otro plástico, que no es poliestireno. Ese que tiene el 6 se llama poliestireno. Si tiene otro número, puede ser uno que se llama polietilenterftalato, o puede ser polipropileno, o puede ser otro material diferente, entonces esos no se van a contraer. El poliestireno es termoencogible, quiere decir que con la temperatura se puede encoger, ¿sí? Entonces solamente puede ser el 6, pero hay muchos empaques que sí lo tienen, solo es cuestión de revisar. Antes de tirarlo a la basura, revisamos qué tiene, y si ven que hay un 6, lo separan, y ya ese lo pueden utilizar. Si no tiene el 6, no va a funcionar. Incluso se puede poner así como medio turbio, se puede hacer así todo chueco, no va a salir bien, ¿sí? Entonces, si no tienen más dudas, de nada, chicos, nos dio mucho gusto que nos hayan acompañado. Les recordamos que hay una encuesta a su maestra titular que los acompaña el día de hoy, que hay una encuesta que se debe responder y que va a estar ubicada en el chat, o está ya ubicada en el chat para que por favor lo contesten. Ojalá que todas estas actividades hayan sido de su agrado. Les recordamos también que este Open House y esta bienvenida cordial que les damos a nuestro centro forma parte de las actividades de nuestro 45 aniversario del centro, que estamos muy orgullosos y muy contentos de compartir con ustedes para que conozcan un poquito de lo que hacemos todos los días dentro de esta institución, para que ojalá y les guste algún día ser científicos y trabajar en cosas interesantes, descubrir nuevos materiales con grandes aplicaciones o con cosas sencillas y prácticas como las que hemos aprendido el día de hoy. Y también les recordamos pues que yo creo que de todo esto hemos podido aprender que los plásticos no son malos, que nos han venido a resolver muchas cosas y necesidades de nuestra vida diaria, que actualmente en realidad los desechamos mucho como basura, pero si podemos aprender a reutilizarlos, a rescatarlos, a hacer cosas nuevas a partir de los polímeros o plásticos que ya íbamos a tirar a la basura, pues podemos aprovechar una buena parte de ellos antes de que lleguen finalmente a su destino final. Entonces, nos gustaría que nos acompañen más adelante en algunas otras de las actividades que podamos tener preparadas para ustedes el resto del año. Estamos en tiempos difíciles en donde nos gustaría recibirlos de manera presencial, pero actualmente no se puede, pero con todo gusto los podemos recibir de manera virtual. Ojalá y se hayan divertido el día de hoy un poquito. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, protéjanse y usen siempre, siempre su cubrebocas. No lo olviden. Hasta pronto.